una otra amiga más que se une a felicitar a Francesca, pues es nuestra querida amiga de casa también, Vicky Silva. ¿Cómo te encuentras, Vicky? Hola, Diego, ¿cómo están, chicos? Bueno, me siento súper que feliz. Aquí estoy en Karma celebrando el cumpleaños de mi amiga Francesca. Bueno, aunque todavía no es el cumpleaños de ella, pero lo estamos celebrando desde allá. Eso está peor que fiesta patronal, déjame decir. Está bueno, eso está muy importante. Bueno, ¿qué le deseas ahora que ella cumple 22 años? Bueno, Frances, tú sabes que te conozco desde muy chiquita. No hemos tenido casi todo el día compartir, todos los años compartir, pero tú sabes que esas fechas no puedo faltar y te deseo lo mejor. Que Dios te siga bendiciendo y que sigas proyectándote en tu carrera como persona y sobre todo como mujer. Así es, pues Vicky. ¿Alguna anécdota que te acuerdes pues en el momento pues, con Francesca que hayas tenido, quizás cuando era más pequeña o ahora última? No, solo me acuerdo que siempre para las fiestas de ella me disfrazaba. Porque todas las invitaciones eran con disfraces, la mamá nos invitaba y desde chiquitos nos disfrazábamos. Solo que ahora no sé por qué nadie se pone disfraz. Ya como que se ha ido un poco la tradición. Yo vine con el mío. ¿En serio? ¿Qué viste disfrazado hoy? De princesa. No, como siempre. Siempre marcando la diferencia, mi querida mía. Bueno. Fiesta de neón y mira, uno a blanco y negro, hermano. Está bien. Mi amor, ¿algo quieres decirle a Francesca aprovechando las cámaras en este momento? Bueno, que le deseo mucho, lo mucho y que en realidad quiero que nuestra amistad siga creciendo año a año porque mis mamás se conocen con ellas de jóvenes y espero que ella también siga siendo mi amiga hasta de largo. Así es, pues bien, Miki, yo te agradezco muchísimo por la entrevista, tan guapa como siempre, siempre marcándola, como yo le dije, marcando la diferencia. Hace tiempo que no salgo realmente, ojo. Bueno, pero tú siempre eres guapa y proyectas ese carisma. Gracias. Pues mándanos un saludito para Te Paso el Dato, mi amor. Bueno, un saludo especial a los chicos de Te Paso el Dato, les envío un beso inmenso y también que sigan surgiendo realmente. Bueno, otra amiga de nuestra amiga Francesca, pues valga la redundancia, pues es Génesis Franco. ¿Cómo te encuentras, Génesis? Muy contenta de celebrar el cumpleaños de mi querida amiguísima. Bueno, pues 22 años de cumple Francesca, ¿qué aprovechas en este momento para decirle a ella? Bueno, que la quiero muchísimo, que es una amiga, que viví muchos momentos con ella y en que en realidad le deseo lo mejor en sus 22 años. Bueno, la fiesta es neón, todo también ha venido neón. Por supuesto, yo apoyándola aquí con los marcando la diferencia. Por supuesto, marcando la diferencia. Así es, Génesis. ¿Alguna anécdota que te hayas tenido con Francesca? Sí, algunas. Sí, salidas entre ellas, que al final de alguna ocasión que tuvimos, nos conocimos y decimos como que sí, nos conocimos bien, o sea, intercambiamos ideas y como que nos dimos cuenta que química. Sí, tuvimos buena química y como que somos amigas y aquí estoy, de neón. Festejando el cumpleaños de ella. Sí. Bueno, algo que le quieras decir en este momento especial, que le pides. Que la quiero muchísimo, que cumple muchos años más y que me sigue invitando a sus fiestas. Y que siempre, seguiremos viniendo. Por supuesto, aquí estaremos siempre, con muchos colores. Y mucha vida, llena de vida. Exacto, con muchos colores y con mucha moda, como siempre ella, muy lujosa. Ahí está su foto. Bueno, mándanos un saludito para Te Paso el Dato, Genes. Ya, un saludo para Te Paso el Dato, muchos besos, siga viendo este hermoso canal. Bueno, y nos encontramos con la sobrina de Francesca, vamos a conversar un poquito de ella. Bueno, Michelle, cuéntame, ¿cómo te sientes al saber que está cumpliendo años tu tía? Muy contenta de estar aquí compartiendo con mi tía. ¿Está pasando chévere? Sí, muy bonito es la fiesta de mi tía. Bonito los colores neones, me gusta. Bueno, y Francesca, cuéntame un poquito. Más que tu tía, me imagino que tiene que ser tu amiga. Sí, es como mi mejor amiga, comparto muchas cosas con ella, es muy chévere conmigo, se porta muy bien conmigo, nunca quisiera que cambie. Siempre me saca permiso, siempre me saca a disfrutar con ella fiestas, me saca, así mi mamá no me deje, pero ella siempre convence. Claro, pues ahí está, ante todo te cuida, porque si es tu familia tienes que cuidarte, pues, ¿no? Sí, siempre me cuida, me aconseja muchas cosas. Y la quiero mucho. Eso es. Y aprovechando las cámaras, pues, ¿tú qué le quieres decir a ella? Pues no, que siga siendo una excelente tía o que siempre vas a estar pendiente de ella. Que siga cumpliendo muchos años más, que la quiero mucho y que nunca cambie. Eso sí es. Bueno, mi querida Michelle, mándanos un saludito para Te Paso el Dato. Un saludo para Te Paso el Dato. Y te regalo aquí esto de aquí para que te lleves a... Y te regalas una vueltita. Todos comen de los bocaditos de Francesca, eso.